Vea, ayer me llamó mucho la atención el día de ayer, ya que la abogada Ritza manifestó de que el capitán Santos Orlando Rodríguez Orellana estaba siendo investigado, ¿verdad?, por unas muertes. Nosotros tenemos desde ya días y hemos denunciado a través de los medios de comunicación, que es el único ente que nosotros podemos hacerle saber al pueblo de lo que nos está ocurriendo, de que han estado conspirando contra el capitán Rodríguez Orellana, ¿verdad? El día de ayer, después de salir de los tribunales, yo me fui al Ministerio Público, ya que yo año a año al capitán Rodríguez Orellana, yo le solicito al Ministerio Público una constancia de no tener denuncias pendientes, en el cual tengo 2018, tengo 2017, y la única que le salía a él era por el allanamiento de morada y torturas que había, y ya se ventiló ese caso en Ceiba, en el cual todos sabemos que fue una absolutoria que le dieron tanto al capitán René Elgo Mateo como al capitán Rodríguez Orellana. La sorpresa de ayer fue que yo presenté en noviembre del 2019 la misma solicitud y ayer, ahora aparece que sí, la Fiscalía de Delitos contra la Vida tiene un expediente abierto por unas muertes que no aparecían en el 2018, y las muertes de esas, dice, expediente 184-2014, cuando me tuvo que haber aparecido en la constancia del 2018, en el 2016, y no la O tengo. sea, le O han sea, prefabricado un nuevo expediente. bueno, ¿qué podemos? Estamos contra el sistema. Ustedes saben, yo tengo las constancias donde yo puedo acreditar fehacientemente que ellos se quieren burlar. Ellos andan buscando cualquier excusa, cualquier indicio para poder asesinar, o podría decir yo, o meter preso al capitán Rodríguez Orellana. Abogado, usted me está diciendo que después de la audiencia de conciliación ya le abrieron expediente judicial contra Santos Orlando Rodríguez Orellana, la fiscalía. Pues vea, Ronnie, como le digo, yo tengo la constancia del 2018, que la de los años anteriores, y solo aparece allanamiento de morada y tortura. O sea, que no me lo declaran sin lugar, porque él sí tiene un expediente abierto en derechos humanos, la Fiscalía de Derechos Humanos, por el allanamiento y tortura que se llevó a cabo en La Mosquitia y se fue ventilado, como le explico, en los tribunales de Ceiba, y se dio una absolutoria. Ahora, yo lo pedí el año pasado en noviembre y ahorita me lo declararon el 20 de marzo de este año sin lugar, porque ahora aparece otro nuevo, pero del 2014. O sea, es ¿Y con qué irrisorio fecha, abogado? con el 2014. No, pero abierto del 2014. Del 2014. Hasta Eso ahí. me tenía que haber aparecido en la constancia del 2018, como le ¿Y digo, en las tiene la constancias. constancia usted? Claro, yo tengo las constancias para poder acreditar Ahora eso. el Ministerio Público tiene que darle una explicación. Claro, nosotros pretendemos con el capitán Rodríguez Orellana apersonarnos el día de el lunes al Ministerio Público, porque él tiene un derecho, ¿verdad?, a A saber informarse. de qué se le está Acusando. acusando o investigando en este caso. Ahora bien, en las redes en este momento circula que se está siendo investigado por lavado de activos a su esposo y por narcotráfico. Pues mire, yo miré una nota, no sé qué, no sé cómo se llama, que él está siendo investigado por la Embajada de Estados Unidos. Pues ustedes se pueden meter a la página de la Embajada en ningún momento. Si él está siendo investigado, pues entonces la única formalidad de la embajada que yo sé fue en el 2016, y que nosotros sabemos, y nosotros nos hemos puesto a disposición de cualquier ente que nos ¿Y hasta dónde llegó investigue. esa Si investigación de la embajada? él ni siquiera tiene cuentas, porque lo bloquearon de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, y ustedes lo pueden verificar. ¿Tanto que le quitaron la visa? Sí, nosotros no tenemos visa. Pero, o sea que de víctima terminó de victimario. Pues realmente ustedes, pues, mire, preguntaba a alguien ayer que por qué él sabía tanto. Como les digo, él manejaba una red de información con el general Savión, y él lo ha manifestado en varios medios de comunicación, que a veces hasta me molestaba a mí, porque el poco tiempo que podía pasar con su familia era como seguir trabajando, ¿verdad?, investigando para poder liberar este país, porque él era un funcionario que realmente podría admirar yo en el uso de sus funciones, pero ¿Y colaboraba con lástima. la DEA usted? Fíjese que en varias ocasiones yo lo fui a recoger a Palmerola. No sé realmente la posición, ¿verdad?, que ahora tienen los agentes de la DEA o la embajada. Yo sé, varias personas me han dicho, vaya a la embajada, hablé con ellos, pero yo me he mantenido así, porque hay cosas que yo se las dejo a Dios. Abogada, ¿y ustedes no temen que la Fiscalía de Delitos contra la Vida emita requerimiento y una orden de captura a un juez? Puede pasar, Ronnie. En este país de Alicia de las Maravillas puede pasar. O sea, ellos tienen el poder, tienen todo el sistema para poder hacernos daño como ellos se les plazca. Fíjame, es grave esto, porque de repente ustedes están actuando de manera legal. Hoy ya la fiscalía abre expediente.
prefabricado, señala usted, porque tiene fecha espontánea. Antes de que usted presentó solicitudes de... Sí, realmente, a mí me dio risa el día de ayer que yo fui al Ministerio Público y miré que había un expediente investigativo del 2014 que no me aparecían en las constancias de los años anteriores, ¿verdad? Y es del 2014, entonces... ¿Qué delito le imputan ahí? Solo dice investigación por muerte. No sabemos realmente el qué, por eso nos vamos a personar el lunes al Ministerio Público para saber de qué se está siendo investigado. Aparte sí que... tenemos conocimiento, ¿verdad?, que algunos jefes de la institución armada han querido coaccionar a algunas personas que estuvieron en misiones para que declaren en contra del capitán. Otra cosa también es que si él hubiese cometido un delito, como dice, fue con la fatiga. Las Fuerzas Armadas son las que tienen que responder. Y eso es lo que ellos temen, no responder por Fuerzas Armadas, porque si habría cometido un delito, es con el uniforme. Pues de hecho, Ronnie, el capitán Rodríguez Oriana lo manifestó que si él hizo un acto ilícito, fue por una orden, ¿verdad? Que ahí tienen que enjuiciar entonces a Díaz Zelaya, que era el jefe del Estado Mayor Conjunto en ese entonces, en el 2014. Entonces, recuérdese que es una institución jerárquica y un capitán, un teniente, un subteniente no se manda solo, ¿verdad?